Bueno, te dejo que me están dando otra llamada. Adiós. Mamita. Sí, dígame, ¿quién es?
tendrás una hamburguesa, ¿no? Por ayudarte con la mudanza. Sí. Hola, Daisy, tengo que hablar contigo urgentemente. Hay que poner fin a un problema muy importante. Claro que sí, o sea. Pues yo ahora no puedo ir a tu casa. Porque tengo que esperar por si Donald me trae a sus sobrinos, que es que hoy tienen que grabarse una nueva película. Así que Donald no deja que nos veamos, ¿eh? No, Donald no, es que viene... Sí, Donald sí. ¿O es que acaso los sobrinos son tuyos? No, pero es un favor que... No pasa nada, la llevo yo a tu casa. Mini se ha vuelto loca. En fin, ya me contará. Mientras llega voy a organizar todo eso, pero con la mudanza lo tengo todo resuelto. Hola, ¿qué tal? Bien, salvo que me he dado cuenta de que estoy harta de ser la de Vicky. ¿Ah, sí? Pobrecita, pues déjale. No, no es eso. Pues, ¿qué? ¿Entonces qué? Nada, simplemente que yo soy Minnie Mouse, Minnie, y tengo propia personalidad. ¿Entiendes? Ya veo que no entiendes nada. A ver, siéntate. No puedo, estoy muy claveada, tengo que romper algo. ¿Quieres romper esta figurita que tengo aquí? No, quiero romper el jarroncito que tienes en mi cuarto. ¡No! ¡Los jarrones! ¡Ni jarrones de animación! ¡No! ¡Que me den más pan! ¡Ya está! ¡Estoy muy claveada! A ver, relájate y cuéntamelo. Vale, a ver, dime, ¿quién es ella? ¿Cómo que quién es ella? ¿Qué más que quién es ella? Mira, ¿quién va a ser? ¿Y quién es la familia? Pues es ella. ¿Y de dónde vino el perro? ¿Quién es ella? Pues de la hada pequeña de Pinete. ¿Ves? Es que no lo puedo soportar. A ver, dime, ¿quién soy yo? ¿Te estás quedando conmigo? No, a ver, dime, ¿quién soy yo? Mini, eres Mini. ¿Y quién es Mini? Mini, la real Mini. ¡Ah! ¿Ves? ¿Entiendes a lo que me refiero? Es que no lo puedo soportar. ¿Pero se puede saber qué te pasa? Yo soy Minnie Mouse, Minnie, y tengo propia personalidad. Y dime, ¿quién es Mickey Mouse? Pues el ratoncito al que llevo al Disney. ¿Y por qué cuando se refieren a Minnie dicen siempre la ley de Mickey, la ley de Mickey? Y no la dulce ratoncita al que llevo al Disney. Yo soy Minnie Mouse, Minnie, tengo propia personalidad. Y dime, ¿quién eres tú? Yo, Daisy, la novia de Donald. Ahora lo entiendes. Si es que os haces la misma, lo acabamos creyendo. Ya está habido tanto machismo en Walt Disney. Hay que llevar con eso ahora mismo. Claro que sí, pero después, que ahora tengo que prepararle la comida a los sobrinos de Donald. No, tiene que ser ahora. Vamos a mandar un mensaje a todas nuestras amigas. Pero, ¿qué te parece? Pero es que estoy muy liada. Tengo que prepararles esa comida. Pues que coman pizza. Pobrecillos, no me gusta nada que coman comida basura. Pues no tienes pasa nada. Está bien, me ayudaré. Cuando eches a volar y tal vez años tu dulce hogar, lo que te digo debes recordar, porque hay un amigo en mí, hay un amigo en mí. Otro sabrá tal vez mucho más listos que
tiempo pasará. Lo nuestro no morirá. Y yo la marimba y el violín la lucha apoyándolo.
Vaya película más sosa. Si les pone el cangrejo, pasen por la de Pocahontas. Mamita, no me mola Sebastián. ¿Tú qué? ¿Haber tenido mucho éxito acaso, Elisilla? ¿Por qué quieres que quiera hacer algo, guapa? ¿Y Campanilla? ¿No se podrá quejar? Es casi uno de los símbolos principales de Disney. Sí, siempre que hay una serie sale al principio volando. ¿Campanilla? ¿Tú crees que se ha hecho justicia, Campanilla? En primer lugar, la han encogido como un ratón. Sin ofender, ¿eh? Bueno, pues como una cucaracha. Pobre Campanilla. Bueno, pues como Campanilla. Ah, sí. Bonita excusa. ¿Creéis que es buena forma de vivir estando sometida a los caprichos de Peter Pan? Encima que leando detrás toda la película, Peter Pan acaba con Wendy. Eso nada. Una hada no va a acabar con Peter Pan. Tendrá que ser una humana como él, normal y con él. Ya, y por eso tu príncipe acaba con un pescado, ¿no? Pero como me puedas a llamar pescado, te voy a romper el pico, ¡has oído! Pero ¿cómo te va a oír? ¿No ves que no tiene orejas? Eso, lo que se le han quitado a una, se la han puesto a la otra. Esta es la hija que la vi. Pero es que solo sabéis decir impertinencias, que somos amigas, por Dios. Oye, guapa, que has empezado tú, ¿eh? Eso, que has empezado tú con todas estas. ¡Eh!
ser importante. Si quieres decir algo, deja un mensaje después de la señal. Pi. Please tell me, baby, can you
like a wild, I'm like a jack, I'll take a little something to keep my mind on. I'm just like my mind on. Sé valiente y no permita lo que viste ayer. Si hay alguien que se siente solo, si hay alguien que han dejado apartado, ahí ponte en su lugar. Yo ya estoy a su lado. Tú ponte en su lugar y el bravucón ha chantado. ¡Eh! ¡Chicos!
expresen lo que sienten. Se buscan valientes que apoyen y defiendan al débil.